Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome. Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa tras dos días de cumbre UE-CELAC aquí en Bruselas. Los tres presidentes harán primero la introducción y después responden a preguntas. Invito en primer lugar a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y de la cumbre, a que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Acabamos de concluir nuestra segunda cumbre UE-CELAC. Quiero dar las gracias a todos los jefes de Estado y de Gobierno que han asistido. La nutrida participación de ambos lados del charco ha puesto de manifiesto la importancia que concedemos a nuestra asociación. Y quiero dar las gracias también al presidente Correa por haber copresidido conmigo. Muchas gracias. Es un buen indicio de la vitalidad de nuestra relación el que la cumbre se haya visto acompañada de una serie de actos en paralelo, organizados y promovidos por la sociedad civil, el mundo académico, el mundo de la empresa, los jóvenes, los parlamentarios. Es una asociación que no es solo política, es mucho más. La Unión Europea y CELAC juntos suponen la tercera parte de los países del mundo. Juntos podemos ejercer una influencia decisiva en las negociaciones de cambio climático o en la Agenda de Desarrollo post-2015 o en la lucha contra el narcotráfico, por poner solo algunos ejemplos. Por eso tenemos que seguir dialogando, estrechar relaciones y acercar posiciones en los principales temas. Por eso la Unión Europea y los países CELAC tienen intención de continuar con su diálogo político. En adelante hemos decidido que nuestros ministros de Exteriores se reúnan entre cumbres para que se apliquen con rapidez las decisiones de los líderes y que hagan recomendaciones para ver cómo profundizar en nuestra relación y ver cómo podemos hacer más sustancial nuestra cooperación. Por poner solo un ejemplo, el cambio climático es un tema que nos afecta a todos. Los países latinoamericanos y del Caribe son muy vulnerables ante este peligro. Por eso confiamos en que las conversaciones de París de este año sean un éxito y la Unión Europea seguirá prestando su apoyo para que así sea. También hemos hablado de la seguridad internacional y regional. Chile y Colombia han firmado acuerdos con la UE para participar en operaciones de gestión de crisis. Y si hay más países interesados de la región, también pueden adherirse a esta iniciativa. La Unión Europea apoya las negociaciones de paz en Colombia y apoyará el futuro acuerdo mediante la creación de un fondo de la Unión Europea para apoyar su aplicación. Respaldamos también el proceso de modernización en Cuba, que confiamos se refuerce cuando concluyamos las negociaciones dentro de nuestro diálogo político, de nuestro acuerdo de cooperación. Nos congratulamos de los pasos que se han dado para la plena normalización de las relaciones de Cuba con Estados Unidos. El acuerdo de exención de visados, firmado recientemente con 5 países del Caribe y recién rubricado con Colombia y Perú, muestra nuestra voluntad de aproximar más a nuestros ciudadanos. Tras la entrada en vigor de esos acuerdos, más del 80% de los ciudadanos de la región CELAC podrán entrar en la zona Schengen sin visado. Apertura que resulta posible gracias a la excelente cooperación que mantenemos en materia de seguridad, documentación e inmigración. Es algo en lo que seguiremos avanzando en las próximas semanas y los próximos meses. La región CELAC es muy grande y diversa. Para que nuestra asociación sea plenamente efectiva, tenemos que prestar también atención a los temas subregionales. Hoy mantendremos dos reuniones de alto nivel, una con jefes de Estado y Gobierno de América Central y la otra con jefes de Estado y Gobierno del Caribe. Por último, y no menos importante, justo antes de la cumbre hemos rubricado un acuerdo que convierte la Fundación EULAC
en un organismo internacional, de manera que pueda ampliar su labor y promover la asociación entre nuestros ciudadanos. La UE mantendrá también su apoyo económico a la Fundación con 3 millones de euros durante los próximos 2 años. Latinoamérica y el Caribe se han convertido en zonas más prósperas, con más seguridad en sí mismas, y aspiramos a estrechar nuestra integración. Es algo por lo que hemos venido apostando desde el principio. Podemos afirmar ahora, no me cabe duda, de que estará de acuerdo el presidente Correa, que estamos construyendo una asociación entre iguales, basada en beneficios mutuos y respeto mutuo. El cable directo de fibra óptica que hemos acordado tender entre los dos continentes tal vez sea un símbolo, pero es un símbolo en todo caso poderoso de nuestra conexión cada vez más estrecha. Presidente Juncker. Donald, as time is... Gracias, Donald. Como no tenemos mucho tiempo, voy a limitar mis observaciones y seré breve. Nos hemos centrado en la dimensión económica de nuestras relaciones y los vínculos que tenemos con los países que hemos acogido. Ya estamos muy conectados. Hemos firmado acuerdos comerciales con 26 países, lo cual hace que sea la región con la que la Unión Europea tiene más acuerdos comerciales. Además, la Unión Europea también invierte más de 3.000 millones de euros, más que en Rusia, China e India conjuntamente. La Unión Europea siempre ha apoyado CELAC y seguirá haciéndolo. Por esta razón, la Comisión ha anunciado 800.000 millones para la región, 230 millones para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, 346 millones para un nuevo programa de financiación regional con el Caribe hasta el 2020, 180 millones para proyectos de inversión estratégica y 81 millones para financiar proyectos de capacity building para los institutos de educación superior y 25 millones para un proyecto de fibra óptica que conectará Europa y América Latina. Los fondos para la corporación para el próximo periodo no cambiarán. 2.500 millones para educación, sociedad de la información, medio ambiente y para las pymes. Y 1.000 millones más para los países del Caribe, que tienen necesidades especiales debido a su vulnerabilidad por el cambio climático. Buenos días a todas y a todos. Bonjour. Primero quisiera, en nombre de más de 600 millones de latinoamericanos y caribeños, agradecer profundamente a la Unión Europea por la organización de esta cumbre y al Reino de Bélgica por habernos recibido, como siempre, con tanto cariño. También felicitaciones por el éxito en organización y un agradecimiento a nuestros equipos de trabajo, Unión Europea, CELAC, que hicieron muchos esfuerzos para que una cumbre de 61 jefes de Estado tenga el éxito que ha tenido este encuentro. Estos encuentros entre Europa y América Latina, al inicio solo América Latina, posteriormente también el Caribe, empezaron en 1999 con tres ejes de acción: el político, el comercial y el de cooperación. Desde aquel entonces, la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho se ha consolidado en nuestra región y Europa consolidó su unión. Y como le dije en la introducción a este encuentro, cuando me tocó dirigirme a los jefes de Estado, debemos aprender de Europa, de ese ejemplo. Países con diferentes historias, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes religiones, con diferentes sistemas políticos, que soportaron dos terribles guerras mundiales, muchos enemigos eternos,
por voluntad política decidieron unirse. En cambio, América Latina tenemos todo, una historia común, cultura común, lenguaje común, sistemas políticos comunes, para consolidar nuestra unión. Así que no hay tiempo que perder, y en eso Europa nos da un gran ejemplo. En este año tenemos tres conferencias cruciales. La Conferencia Internacional para Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba en julio, la Cumbre de las Naciones Unidas para tratar la Agenda para el Desarrollo post-2015 en septiembre en Nueva York. Esto va a revisar los objetivos del milenio, que eran mínimos a ser logrados, y aún así hay muchos países que no lograron alcanzarlos. Ya no debemos basarnos en mínimos, sino en objetivos deseables, en derechos para todos. Y la cumbre sobre el cambio climático que se va a realizar en París en diciembre. Por eso esta reunión fue tan oportuna, porque es momento de coordinar entre bloques, Unión Europea, CELAC, para tener más fuerza a incidir en las decisiones planetarias que debemos tomar. Insistentemente se trató el tema del cambio climático y del compromiso con el único planeta que tenemos. Y todos acogimos la propuesta de que en diciembre en París debemos llegar a acuerdos vinculantes, ya no declarativos, vinculantes, con responsabilidades, con sanciones, con contribuciones de cada país, insisto, para cuidar el único planeta que tenemos y luchar contra esta pandemia, que es el cambio climático, que por lo pronto es un problema de países pobres, sobre todo de países isleños, pero pronto será un problema para todos y será de supervivencia para la propia humanidad. También se habló de migración, ese grave problema que está sufriendo Europa y cuyas causas son profundas: la inequidad mundial, la falta de oportunidades en los países de origen de esa migración, y por supuesto pues requiere también soluciones globales, y en eso CELAC está totalmente abierta al diálogo, a la cooperación. Y sobre todo, se habló de la nueva clase de cooperación que requiere una región como América Latina y el Caribe, que es una región de renta media, aunque tenemos grandes heterogeneidades al interior de la región, de la CELAC. Antes, tal vez, la cooperación era la escuelita, el camino rural, el centro de salud. Pero la clave para el desarrollo, para alcanzar el buen vivir, lo que necesitamos en este nivel de desarrollo relativo en que nos encontramos en promedio América Latina y el Caribe, es sobre todo talento humano, ciencia y tecnología. Y hemos hablado mucho de eso, hay compromisos concretos, intercambio de profesores, apoyo a nuestras universidades, becas, pero tal vez debemos ser más agresivos para una cooperación contundente para los países en vía de desarrollo, en el sentido de dar un más fácil acceso a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento generado, sobre todo en los países más desarrollados, con las justas compensaciones a los innovadores, a los generadores de ese conocimiento, pero que una vez creado esté al servicio de la mayor cantidad de personas. Por último, como bloque, hemos manifestado nuestra alegría por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero reiterando que no es ninguna concesión, es la lucha por décadas, por su soberanía, por su dignidad del pueblo cubano. Nos alegramos de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero recién es el punto de partida. Falta levantar ese inhumano, cruel bloqueo y absolutamente ilegal bloqueo que atenta contra la Carta de las Naciones Unidas, contra la Carta Interamericana, etcétera. Así también como la retirada de la base de Guantánamo. En el caso de Venezuela, hemos rechazado esa orden ejecutiva bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos, inmiscuyéndose en asuntos internos de un país soberano y nuevamente actuando en forma absolutamente ilegítima e ilegal, porque estas sanciones unilaterales rompen claramente la Carta Interamericana. Nos alegramos también de la búsqueda de la paz en Colombia, uno de los conflictos civiles más largos del planeta y el único que subsiste en nuestra América, y le hemos dado todo el apoyo de corazón al presidente Juan Manuel Santos en su histórica iniciativa, valiente iniciativa de encontrar la paz para Colombia. Y por último, también nos hemos solidarizado con Argentina en su renegociación soberana de la deuda externa, cuando el juez de un condado de otro país echa abajo
toda esa negociación. Son cosas que contradicen la soberanía de nuestros países e incluso el sentido común, más aún cuando se privilegia negocios de muy dudosa reputación, de muy dudosa legitimidad, como los fondos buitres. Creemos que ha sido una reunión muy fructífera. Se han acercado aún más los bloques CELAC, Unión Europea, bloques que compartimos principios fundamentales, como la supremacía del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia, del derecho al buen vivir para toda la humanidad. Y con esos principios seguiremos trabajando y muy pronto esperamos a Europa, en nuestra América Latina y el Caribe. Muchas gracias nuevamente, presidentes. Thank you very much. I now open the floor for... Bien, gracias. Se abre ahora el turno de preguntas. Y como es habitual, por favor digan cuál es su nombre y el medio para el que trabajan antes de plantear la pregunta. Empezamos por el caballero ahí, con la camisa azul. Robin Emmett, Reuters. A question for President Juncker. Una pregunta para el presidente Juncker. La comisaria Malmström y el ministro de Comercio brasileño han dicho que se va a dar un nuevo impulso a las negociaciones con Mercosur, pero hace dos años en la última cumbre del CELAC se dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué van a cambiar las cosas esta vez? Pues entre otras cosas porque la otra vez ya no estaba allí y ahora sí. No, la señora Malmström, que es la encargada de llevar a cabo estas negociaciones, dice que las cosas están bien encauzadas y que se espera que en un futuro próximo se puedan llevar a buen puerto. ¿Se ha publicado o se van a publicar unas declaraciones al respecto? Bien, la pregunta siguiente. The gentleman there. Yes, please. Muy buenas tardes, Cristian Hidalgo de Ecuador. Presidente Correa, ¿qué tan importante es que se intensifiquen en el mejoramiento de las relaciones precisamente entre los dos bloques, hablamos de CELAC y la Unión Europea? ¿Y cómo creen ustedes que tras este acuerdo o tras esta mesa de diálogo puede mejorar la producción precisamente de la región al momento de referirnos a intercambio comercial? Gracias. Bueno, el intercambio comercial es uno de los ejes de diálogo, pero ahí no se agota el diálogo. Tenemos diálogo político, defensa del derecho internacional, del Estado de Derecho en cada país, y teníamos diálogo de cooperación. Como ya mencioné, en el caso de cooperación, hemos enfatizado mucho el nuevo tipo de cooperación que necesita una región en el nivel de desarrollo que tiene América Latina y el Caribe. Ya no es esa cooperación dispersa, un fondito por aquí, un fondito por acá, sino básicamente el apoyo para crear una masa crítica de talento humano. Con talento humano se puede hacer florecer el desierto. Sin talento humano se desertifican hasta los jardines más floridos, y eso es lamentablemente lo que algunas veces ha pasado en nuestra América. Se trata de tener acceso a ciencia y tecnología, al conocimiento, en donde basamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro, de poder sostener nuestro modo de vida. Y por supuesto también financiamiento. Nosotros tenemos proyectos muy rentables, pero como países en vías de desarrollo nuestra capacidad de acumulación de ahorro es pequeña, entonces se requiere financiamiento, como todos los países que han recorrido la transición hacia el desarrollo. Le insisto, estos encuentros son muy importantes. El mundo del futuro será un mundo de bloques. Unión Europea lo entendió hace bastante tiempo y se ha consolidado como bloque. Estados Unidos lo entendió hace muchísimo tiempo, son 50 estados. América Latina y el Caribe lo estamos entendiendo. Debemos apresurar el paso, consolidar nuestra comunidad y como bloques conversar a nivel planetario, acercarnos y tratar pues de generar un mundo mejor para el presente y para las futuras generaciones. Y como en la parte comercial, o sea, Europa es fundamental para América Latina y el Caribe, y creo que nosotros también somos importantes para Europa. En el caso ecuatoriano, Europa es nuestro principal mercado no petrolero, por eso debemos profundizar los lazos comerciales. Todos estamos de acuerdo con el comercio. Una economía moderna es especializada, comercio, al interior y al exterior. Pero debe ser un comercio para el desarrollo. Cuidado creer que el libre mercado sin controles, el abrir fronteras sin controles, beneficia a todos todo el tiempo. La evidencia histórica demuestra que eso no es así, eso es más cercano a la religión que a la ciencia. Debemos firmar acuerdos de comercio para el desarrollo, cuidando, por ejemplo, nuestras pequeñas, medianas empresas que tanto trabajo dan al interior de nuestros países, cuidando, por ejemplo, poderosos instrumentos de desarrollo nacional como son las compras públicas. Así, por ejemplo, Ecuador ha negociado su acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero, obviamente, a nivel comercial, Europa es sumamente importante para Ecuador y para toda la región. Thank you very much.
Take another question. Muchas gracias. Otra pregunta. Right. President Juncker. Presidente Juncker, ¿se ha entrevistado usted también con el primer ministro griego Tsipras en pasillos? ¿Cree que Grecia está más cerca de aceptar sus peticiones sobre la deuda? Y también ha habido rumores de que se ha vuelto tensa su relación con Tsipras. ¿Han conseguido reconciliarse aquí en Bruselas? Vi al señor Tsipras ayer durante 10 minutos y le voy a ver dentro de otros 10 minutos. Y nuestras relaciones son buenas. Yo he tenido una reunión con el primer ministro Tsipras, breve pero intensa. En todo momento he sido discreto, moderado y neutral, claro. Pero una reflexión tras mi reunión de ayer me parece obvia. Y es que necesitamos decisiones ahora, no negociar. Y mi opinión es que el gobierno griego, yo creo que tiene que ser un poquito más realista. Ya no queda margen para seguir jugando. Creo que ha llegado el momento de decir que la partida se ha acabado. Y la próxima reunión del Eurogrupo será crucial. Y debería ser decisiva. Porque no queda más tiempo, de eso estoy seguro. Muchas gracias. Como su majestad el rey de Bélgica ha invitado para una recepción y los tres presidentes tienen que ir, desgraciadamente no tenemos más tiempo.